desde los bosques hasta los desiertos, buceando por los mares más profundos y recorriendo las más oscuras cuevas. Esto es Untold Stories, Goliath. ¡Qué! ¡Ay, fíjate de todo el mundo! Aquí se me pasa Freakarmin trayéndoles el episodio coño de la madre. Trayéndoles el episodio número 9 de Untold Stories, Goliath. Goliath, 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 Goliath. Con el señor automático y la señorita Mordina. Digan hola, chicos. ¿Qué? Hola. Yo no cacareo. Bueno, Mordina está por allá cacareando, según declaraciones de ella misma, así que... plantando cacao, ¿vale? Sí, no sé por qué, plantando cacao estoy. Porque me dio por ello. Además crece súper rápido, es una obsesión. Le dio por cacarear. Es una obsesión. Sí. Bueno, nos habíamos quedado en que estábamos aún explorando el idioma de mesa este todo raro. Nos ha complicado mucho la existencia. De hecho, aquí abajo está una zona que decidimos no explorar por los momentos porque posiblemente será otra intersección y no es lo que queremos hacer. Así que vamos a terminar de explorar. No, nosotros queremos quedarnos a vivir aquí para siempre y formar aquí un nuevo mundo. Eso suena muy película Disney, pero vale. Yo también encontré una esmeralda en Lake Hermit que está... Ah, sí. No sé si quiera ir a buscar antes. Pero estaba muy lejos, ¿verdad? Está en la segunda, en el segundo escenario, en la segunda lana, creo que era. Hagamos algo, terminamos de explorar esto que había unos cofres encima de las montañas y vamos por la esmeralda antes de hacer lo que vayamos a hacer los cofres. Vale, vale. Entonces yo te sigo, Arma. Vale. No sé qué es, Morlina. Ay, sí. Ah, sí, no, primero vamos a dormir. Primero vamos a dormir porque esto. Ah, ya se está haciendo de noche tan rápido. Sí, vale. Armin, tu cama es aquella. Sí, ya entendí. ¿Para qué crees que pusimos cartelitos? Aquí no se ven los pies, no es divertido. Vale, vamos. Venga, espérate, que tengo que comer. No me acuerdo con el... Ve, porque no vas primero a la de del... No, a la cueva. A la de la cueva, vamos a empezar a la cueva primero. Espera, ¿qué cueva? A la que estábamos. A la cueva de carbón. Ah, que... Ah, no la habíamos explorado ya. Sí, pero arriba hay cofre. ¡Auch! ¡Coño! ¿En serio? Calla. No era un creeper, en Mordin, eso no sé. Deja, no te rías de mí. Ay, gordo, viene. Ay, ustedes no entenderán ese chiste, coño. Son venezolanos, no es gracioso. No, creo que yo lo entiendo, ¿vale? Entonces... Yo no. Mejor que no. Sí, mejor que no, ¿qué? Oh. Maldito. Luego te paso el video. Luego te paso el video. Me marginan por no ser latina. No es esa cueva. Normalmente suele ser al revés. Pero no en mente. Normalmente suele ser al revés. Vale, ¿dónde vas? Ya lo admito, estoy perdido. Os perdí de vista. Estoy perdido yo también. ¿Dónde es que estaba la cueva? No lo sé. ¿Aquí? Yo creí que... ¿En serio soy la única que está yendo en la dirección adecuada? Tal vez. Vamos a hacer... Ah, vale, ya lo vi. Ah, vale. ¿O es que estoy yendo yo también para un lado que no debería? Si estás yendo... Yo creo que sí. Sí, te fuiste por donde no era, porque no estás aquí. Vale. Yo no la veo. Yo tampoco. Mordina se perdió, pero demasiado. ¡Socorro! Me perdí en el desierto, no tengo agua. A ver, el barco, Mordina, el barco. Sí. ¿En qué frontera estás? ¿En qué frontera estás? ¡Describe la bandera, Mordina! ¡Describe la bandera! Ok, no. Creo que me he perdido. Porque estoy llegando a un oasis que no es el oasis aquel. Vale, aquí está. Ya aprendí la lección. Voy a revisar primero. Bueno, si hay glowstone, no... La glowstone no conduce la electricidad. Loading, me hiciste... What the fuck? Agudeza y... Irrompibilidad. A ver... No. Fega a mí, te jugué unos morazones. Y encima le pegas a la que no tiene armadura. A ver, tú. Dale. No tienes corazón. 1.5. ¿Es solo eso, en serio? ¿Cuánto le quitaste a Mordina? ¿Cuánto le quitaste a Mordina? Dos.
Bueno, entonces no es A ver, decente. pégame de nuevo que la tengo completa. Eso dijo ella. 2,5. Bueno. Vale. La voy a llevar solo por llevármelo, pero no sé. No lo usaría de todas formas. Aquí está cuando Armin vino a explorar el solito. Sí. Vino de... No. ¿De qué? ¿De qué, mujer? Nada, 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 nada. No, no he dicho nada. Más te vale. Vale, no hay mobs. Bueno, ok, yo estoy tratando de no entrar y viene auto y todo, no. Cuidado, cuidado. Oye, pero, me dejan atrás. Son mala gente. Vale, encontré el spawn. Hay dos. Agudeza 1, empuje 2, a pequeño 2 y poco 2. Inferencia. Me encanta. Déjame ocupar las masas. Mira, ya que lo veo. Pero más le queda bien. ¿Eh? Toma tú el fuego. Bueno, esto es mucho más decente que el pedazo de cosa que te dieron ahorita. Sí. Toma, mordido, te regalo esto. No lo quiero. Au. Ahí, me lo quedé. Y aquí queda ahí. Ay, mira, como un camino aquí abajo. No. Espera, espera. Espera que quiero. Siempre olvido revisar otras cosas. Bueno, yo ya abrí las cocinas. Si se te preocupaba de que explotaran, no explotaron. Ya veo. Okay. Uy. Uy. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, pero de repente vi como algo. Auto. ¿Por qué aparecía aquí de pronto? Espérate, esto es un laberinto. ¿Qué coño? ¿Dónde estamos? Vale, esto es un laberinto de TPs. Espera, esto no fue lo que. Vale. Ah, ya sé. Mordín, no fue No auto. pude resistir a hacer esto. ¿Estás hambriento? Lo dice aquí el cartel. Joder, cuántos bloques. No me pude resistir a hacer esto, lo dice ahí. Ay, ay, ¿será que tenemos que llegar para allá? Pues podemos aprovechar los bloques y revisarlo. Vale. Ahí yo voy a coger algunos. Voy a hacer un. Veo como algo spawneo ahí Tenemos un abajo. camino. Yo voy a coger amarilla. Puedo poner algo. Aunque para qué, si ya me hacen el camino. Haz tu propio camino. Es Ah, más seguro. bueno. Vale. ¿Verdad que habrá algo? Creo que sí. Debería haber algo, yo que esté. Lo malo es que se está haciendo en la. No trajimos campo. Eso Me es caí. A ver. Iluminen. Hay una cereza de resto. Cereza, cereza. ¿Será que hay algo adentro? Ábrelo. ¿Cómo que no? Ay, sí, hay. Un cofre. Vale, ya va, quita esto. Es mucho redstone para mi gusto. A ver qué dice aquí. Comida. You Dao. I hear you. ¿Qué? Ah, vale. Vale, nada más te lo pensé. ¿Qué dice? Lo único que hay, ¿en serio? Escuchó que te gustó la comida, es lo Mobs. que dice. Yo creí que eras una creeper. Sí, un No te iba a creeper. disparar. Un creeper, Armin, un creeper, cuidado. ¿Y eso ya es como una escalera o qué será? Ah, es la cuchara. No, es la cucharita. Ah, vale. Espérate, esto me resulta a mí bastante sospechoso. Yo tengo demasiadas Ese ganas de cuarto usar tan esto ya. grande. Ay, qué cool, me encanta. A ver. Esta era la de la cueva, ¿cierto? Sí. Esa es. Entonces, si ya vieron eso, también vieron la armadura de cuero encantada que está al lado.
Oh, encontré ¿En dónde? esmeralda, encontré esmeralda. Armadura de cuero, protección 1, irrompibilidad 1, todo. Sí. Esmeralda 14. Sí. ¿Qué Ah, dices? pues encontré la esmeralda 14. ¿Qué dices? ¿Esa armadura está en la misma montaña, Morgana, o en otra? Sí, es la misma. Y me la llevo. Ajá. Vale, a ver cómo bajo ahora. No, no, no había nada. Mira, aquí está. Hice un camino. Ya iba a quedar. Vale. Ten cuidado. Tienes bloques, ¿no? Okay. ¿Qué número es? Ya, ¿verdad? Las 6. Vale. Porque la que aquí veía también era la 5, luego la 6. Pero nos faltan las 7, las 8. De las 7 a las 14. Y ahorita hacemos como una revisión. No, Mordina tiene las otras. Aquí hay otro cofre, por cierto. Hay ¿Hay otro pantalones cofre? de oro con protección al fuego 4 y repeleado. Ya estoy aquí. Mordina. Eres Bien. real. ¿Cuántos años han pasado? Y vine bien equipada, mira. ¿Y dónde sacaste todo eso? ¿Eso Ah, de un es cofre. una shuriken? Ah, no, vale. De un cofre. Bueno, Pensé que era una shuriken o algo así. Bueno, auto, ¿qué tenía que mostrarme? vamos. No, no, no hay que mostrar. Vamos a mirar a ver si hay aquí. Es que necesito varios picos para ver si mis teorías son ciertas. Pues yo solo tengo uno. Marina. Bueno, fíjate que Ya llevo tres. después de encontrar la esmeralda, buscamos la esmeralda Ah, sí. del Evermind. ¿Y dónde estaba? Y ya. Como una montaña de gravilla. Ah, desde el principio sabíamos que la gravilla tenía algo de sospechoso. Sí. Incluso yo me puse a investigar al principio por ahí Sí. y no encontré nada. Entonces tuve que estar aquí sin mis narices. Y estas pirámides aquí de arena también me resultan sospechosas, ¿eh? No, yo solo lo digo. Pirámides de arena. Esta. Eso. Es una pirámide de arena. Bueno, yo no creo que Pero tenga no sé mucho. si hay algo, no sé. A mí me resultaban sospechosas desde el principio que llegamos, pero bueno. Bueno, no hay nada. Ya voy. Ya, ¿Qué? ya, ya veré. Ya, ya Ah, se ¿y verá. alguien ya entró aquí? Yo, Es me que dijiste el otro aquí. día. Me dijiste el otro día, vete picando, no, se me lo dijo Armin, vete picando cobble para hacer picos. Y yo, ok. Es que, Ah, sí, que a ver si hay esto un es una límite. casa o algo. O sea, tiene pinta. Tiene pinta, mira, tiene pinta. Aquí todo lo que tiene pinta resulta ser. Mira, un cofre. Y ya explota Mira todo. tus Joder. pantalones, auto. ¡Oh, por Dios! Ya tengo pantalones. Y un arco Un de arco con fuego fuego. uno. Yo quiero la espada. Me la quedo. Así, sin sortear ni nada. Quédate tú el arco, tranquilo. No lo quiero. El arco. Auto, ¿tú quieres el arco? Vale. Toma este. ¿El qué? Toma ese arco. Ah, vale. Más flechas, toma también. Vale. ¿Puede quedar algo? Armin, deja de hacer el tonto con ese ¿Hace el qué? gorro de creeper y ponte esto. Y esto. Ah, Y vale, está esto. bien, toma. Ya tengo pechera. Vale. Una puerta, okay.
No le tengo tramos a otra esmeralda. Era una casa al fin y al cabo. ¿Solo una casa? Bueno, encontramos algo, por lo menos. Lo mejor fue lo de los... Ah, mira, hornos. No, no tienen nada. A ver, así que... O sea que... Me o sea, he quedado o sea que en vez de ser una mina de cobre, eso era el techo de cobre. El techo de cobre. Y nosotras tipo, no, una mina de cobre. Ok. Vale, ¿y aquí hay más cobre abajo? No. Bueno. No te... Hemos descubierto uno de los tantos misterios. Nos ganamos un... Creo que podríamos despedir aquí mismo. Sí. Podríamos despedir aquí mismo para... Para eso. Para eso. Pues dale, despide. Me voy en su balón con pantalones amarillos. Sí. Martina, acércate. Ven con papá. ¿Papá? ¿Pero por qué me pegas? Papá, papá. ¿Tienes una papa? ¿Quién le pega mano? A su papá? Papá, tienes una papa en mano, papá. Que te pego con el palitroque naranja de fuego, ardiendo. Lol. ¡Ah! Creo que hacemos eso de noche aquí. Solo lo intuyo. ¡Ay, venenosa! ¡Mardena! Es seguro, dijeron. No iba a pasar nada, dijeron. Ya. Vale, vale, ya, ya está todo tapado. Listo. Ya, ya, ya ni quiero publicar. En fin. Creo que es todo lo que se demostrará por ahora. Recuerden que el próximo episodio será en el canal de Auto este martes. Sí. Así que vayan. Y si no han visto los anteriores episodios... Vale. Y si no han visto los anteriores episodios, tenemos aquí la lista de reproducción para que vean los otros 8 capítulos que ya tenemos. En fin, ¿tienen algo más que agregar? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Tenemos peligro fuera. Vamos a salir de aquí. Ya les diremos en la próxima si sobrevivimos. En fin, sin más nada que decir ni silbar, picar ni se despide, sin nada más. Ustedes dos cállense. ¡Adiós!